Primera de Timoteo 6:12 dice, imita al deportista que se esfuerza por ganar la competencia. Haz todo lo posible de ser un buen discípulo de Jesucristo, que recibirás como premio la vida eterna. Yo quiero que usted vea esta historia. April 12th comes. The rug got pulled right out. No. And Murray's down and hurt. Oh my goodness. Devastating. Oh, Jamal Murray is in massive pain. Boy. That don't look good. The pain, the soreness. This is my reality now. Yeah, I would say it was tough mentally. A month out, 2 months out, I was still trying to walk. That was the toughest part. You got to start at the beginning of something. It's hard. I'm looking at him like, you're a pretty good player. But now I'm seeing stuff that he's doing. I'm like, you weren't doing this before you were hurt. It back and forth. Murray putting it down. Oh, wow. And he's fouled. Not sure what happened there, but Gordon saves it, feeds Murray. Taken by Murray, and he said, now we're just worrying about what we're doing. And Murray hammers it down in the midst of a Marlowe story. Jamal, just 2 years ago this time, you were barely able to walk, but you vowed to come back. You vowed to come back even better than you were before. Y usted ve esta historia, este joven Jamal Murray, este basquetbolista, estaba lastimado. Él pensó que ya no iba a tener una segunda oportunidad, pero le dieron una segunda oportunidad. Y él luchó con todas sus fuerzas hasta llegar al final, convirtiéndose en el campeón de la NBA. La Biblia nos dice que nosotros debemos imitar al deportista. El deportista se esfuerza por ganar la competencia, pero nosotros nos tenemos que esforzar por llegar a la meta. Llegar a la meta, al igual que ellos, muchas veces nosotros somos heridos, somos lastimados, personas que nos hacen tanto daño, la vida nos da golpes terribles y llega el momento que tal vez usted dice, ya no puedo más, ya no puedo seguir, siento que todo se ha acabado para mí, pero yo quiero decirle que se levante como Murray. Dios siempre nos da otra oportunidad, levántese y siga luchando. Ellos luchan por algo material, algo pasajero, por ganar algo pasajero. Pero nuestra lucha de nosotros es para algo eterno. La Biblia dice que si nosotros llegamos hasta el final, hasta la meta, el premio será vida eterna con Cristo Jesús. Así que le animo que nada ni nadie lo desanime. Luche con todas sus fuerzas hasta llegar a la meta, que el premio es estar con Cristo Jesús, tener vida eterna con Él. Así que Dios le bendiga, tenga un hermoso día.